Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Comenzamos nuestro programa de hoy con un mensaje de don Jesús Murgui, nuestro obispo, con motivo de la Jornada Diocesana de Catequistas. Tras las palabras de nuestro obispo, asistiremos a la celebración de la Jornada Diocesana de Catequistas, que en esta ocasión ha tenido lugar en Elda. Seguidamente, y desde Roma, podremos seguir algunas noticias de la Iglesia Universal. A continuación, tendremos un breve comentario del Evangelio del domingo y finalizaremos con una breve referencia al encuentro de alumnos de religión del presente año. Sin duda estamos viviendo y hemos vivido a lo largo de estos días un acontecimiento que para mí tiene un valor muy singular en la vida de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, como ha sido la Jornada Diocesana de Catequistas. Para mí, y más en este año de la fe y un año que tiene en su base los 50 años del Concilio Vaticano y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que significa centrarnos, fijarnos, valorar la transmisión de la fe y todo lo que significa tener presente ese gran acontecimiento que fue la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica hace 20 años, creo que es de un valor especial a lo largo de este año y de este curso que estamos viviendo. Pero yo tengo que decir que aparte siento desde mi época de párroco en varias parroquias, siento como una debilidad especial, por qué no decirlo así, hacia ese colectivo extraordinario que es la gente que en nuestras parroquias sirve a la catequesis. Esos hombres y mujeres que han hecho como una auténtica opción preciosa el dedicar parte de su tiempo, incluso plasmar su vocación como cristianos, transmitiendo la fe, especialmente a los que se preparan para la recepción de la primera comunión, pero no solo ahí, no se quedan ahí, hay muchos, ya en nuestras parroquias ojalá cada día sean más, las parroquias donde hay una fuerte poscomunión, donde se sigue acompañando después de la primera comunión a los chiquitos y las chiquitas de nuestras parroquias. Está todo el tema precioso en nuestra diócesis, porque son muchas las parroquias, incluidos también algunos colegios, que se suman al esfuerzo encomiable de preparar para el sacramento de la confirmación, incluso algunos sitios donde se encuentra catequesis de adultos o donde se encuentra la catequesis de posconfirmación. A mí el colectivo de catequistas de nuestra Iglesia me parece especialmente importante, porque urge, como sabéis todos, muchísimo transmitir la fe con entusiasmo, con convicción, con una fe profunda en aquello que como testigos de la fe de la Iglesia un catequista está llamado a transmitir, a comunicar, a hacer ver a aquellos que catequiza. Yo quiero, aparte de enviar un abrazo grande, un saludo total a los catequistas de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, decir una palabra de gratitud también, además de a todos los catequistas, a tantos párrocos que viven, que participan, que están al lado de los catequistas, que se preocupan de su formación, y también a todos los padres que me podáis escuchar, para animaros a seguir confiando a vuestros hijos y a vuestras hijas a la catequesis de nuestras iglesias, de nuestras parroquias. Nada mejor como herencia para aquellos que vienen detrás de nosotros que dejarles la fe que nos salva y da sentido a nuestras vidas. Queridos catequistas, mis queridos señores curas que apoyáis y vivís y sentís la catequesis, mis queridos padres de toda Orihuela-Alicante, amemos, defendamos, mimemos la catequesis como pilar fundamental de la vida de nuestra Iglesia. Muchas gracias. Un saludo a todos, amigos. Es una alegría para nosotros estar una semana más con vosotros en esta semana en la que celebramos la gran fiesta cristiana, la Pascua de Resurrección. Y bien, nuestro reportaje de hoy nos lleva hasta la localidad de Elda. Allí ha tenido lugar recientemente el Encuentro Diocesano de Catequistas, en el que participó por primera vez nuestro obispo, don Jesús.
Fueron más de 1000 los hombres y mujeres que, como catequistas y animadores de la fe, se congregaron en la parroquia de Santa Ana de esta localidad, bajo el lema «Celebrar el don precioso de la fe». Nuestra compañera Rocío os irá introduciendo en los principales momentos de esta jornada. Muy buenos días, amigos. Hemos venido hasta Elda para estar en el Encuentro de Catequistas 2013. El lema de este año es «Celebrando el don precioso de la fe». Se espera que vengan unas 1000 personas a este encuentro, en el que también asistirá nuestro obispo, don Jesús Murgui Soriano, que nos acompañará durante toda la jornada. Están ahora llegando las primeras personas, están dejando los materiales y van a inscribirse para aprovechar al máximo esta jornada. Nos gusta venir porque se conoce gente, se conocen diferentes opiniones de otras parroquias y maneras de transmitir pues lo que hoy intentamos transmitir, la palabra de Dios, y aprender algo sobre el catecismo. Es un encuentro muy bonito en el que todas las catequistas de las diócesis nos reunimos, nos alentamos, nos animamos. Es un calentar motores para luego en las parroquias pues propagar todo lo que aquí se dice. El encuentro con el obispo también nos da mucha fuerza. Creo que es importante para dar un empujón a las catequistas y seguir con ánimo. Bueno, este encuentro es un día fabuloso para nosotros, es una cosa muy especial. Buenos días, don Aurelio. Hola, buenos días. Cuénteme, ¿por qué el lema de este año celebrando el don precioso de la fe? Bueno, porque está claro, es el año de la fe y el Papa Benedicto XVI, en la Porta Fidei, habla de conmemorar este año el don precioso de la fe. Entonces yo lo cogí, lo adopté para utilizarlo como lema de esta jornada. Es el gran jubileo de la fe para los catequistas. Es un encuentro para profundizar en los contenidos de la fe, porque el catequista es educador de la fe, transmisor de la fe. Y entonces era muy importante este año profundizar en el tema de la fe. Como ven, están llegando ya aquí los primeros catequistas a este Teatro Castelar. A las 11 será la animación, que será un tiempo pues para cantar, para calentar motores y empezar con fuerza esta jornada tan intensa. Y también después de esa animación recibiremos aquí dentro también a nuestro obispo don Jesús. Con un lema que yo considero fantástico: celebrar el don precioso de la fe. Justo dentro del año de la fe que estamos viviendo, pero además en unos días muy especiales. Mi primera impresión es mucha impresión por la cantidad de gente, pero además también por la alegría y el ambiente tan precioso que hay, y sobre todo, bueno, ver que hay gente de toda la diócesis, de sitios muy distintos, y que
Me imagino que la organización ha tenido que esmerarse para poder ubicar a tantísima gente de tantos pueblos que tienen que comer juntos o en lugares distintos, hacer trabajo por grupos. Es decir, felicito a la organización, pero me admira sobre todo la alegría y la asistencia tan grande de gente que ha venido. Hola, buenos días. ¿Eres catequista? Sí, lo que pasa es que hoy estamos haciendo el servicio de cafetería porque tenemos una empresa de economía de comunión constituida por gente de parroquia Ardelda y de Petrel. ¿Y cómo se llama? El Encinar de Mambré. Ah, ¿lleváis aquí la propaganda? Sí, para dar un servicio. Venimos ya del Teatro Castelar, hemos estado allí haciendo un rato de oración, cantando, hemos recibido a nuestro obispo, hemos hecho ya un poco de fraternidad entre toda la gente que se ha venido aquí hasta Elda. Y ahora estamos aquí en estos salones con toda la gente que están divididos en tres grupos, las cinco vicarías de la diócesis, y van a trabajar un poco por la jornada de hoy. Vamos a ver qué están haciendo. Pues estamos tratando de hablar de la conversión de los niños a la hora de la misa, de la catequesis, para que ellos respondan y sean un poquito más constantes. Más constantes, sí. Siempre es bueno compartir nuestras experiencias y nos enriquecemos todos un poco. En este momento estamos hablando sobre la conversión y el modo de transmitir a nuestros grupos de niños esa conversión. Es que plantear actividades que estén los niños más activos, no centrarnos siempre en estudiar una cosa o que se sepa muy bien el Padre Nuestro, sino ir más allá, de decir qué es el Padre Nuestro, por qué lo enseñamos. Aquí estamos comentando el año de la fe, sobre todo eso, y cómo le podemos transmitir esa fe a los niños que tenemos en la catequesis. Pues estamos profundizando sobre la fe, y la fe es vida, y la vida se comunica, se transmite viviéndola. Pues estamos ahora en la parroquia de Santa Ana. Han estado antes trabajando, han sacado unas conclusiones sobre todo el material que les han dado esta mañana, han comido, han desgastado un poco, se ha hecho todavía más piña con todo el grupo, y ahora vamos al momento más importante de toda la jornada, la Eucaristía, que la presidirá nuestro obispo don Jesús Murgui Soriano. La clave de todo es que cada uno de nosotros estemos llenos, repito, estemos llenos del Señor. Una iglesia vacía del Señor, aunque tenga grandes edificios, gente muy guapa gobernándola y todos los tinglaos que queráis, es una pena. Un grupito de cuatro desgraciados, pero llenos del Espíritu Santo,
Eso es la Iglesia y eso es una maravilla. Y entonces la clave no es solo cuanto más sepamos de metodologías y nos organicemos mejor, mejor. Pero la clave última de que esto marche es estar llenos del Espíritu Santo, estar enamorados de Jesús, haber encontrado personalmente cada catequista, haber encontrado personalmente a Cristo, haber tenido la experiencia de descubrirle y encontrarle. Quiero también reconocer el buen sabor de boca que habéis dejado en estas horas en nuestra comunidad cristiana. Vuestro paso esta mañana por el Teatro Castelar, el comentario de su directora y de algunos de los empleados. Don José, por aquí pasa mucha gente, pero como esta, ninguna. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues ha sido diferente al de otros años, pero ha sido precioso. Y sobre todo es la concordia y la eso que tenemos entre todas las catequistas. Y la convivencia, ha sido muy bonito, muy bonito. A mí me ha parecido encantador. ¿Destacaría algún momento que más le haya gustado? Bueno, es que ha sido todo en general. Yo he visto muy bien a la organización, la recepción. Ha sido maravillosa con el coro allí cantándonos y todo. La recepción ha sido muy bonita y luego el trabajo en equipos también, porque se ha sacado mucho provecho. Hemos estado discutiendo los puntos que nos han dado y ya con la Eucaristía ha sido genial todo. Para mí ha sido un día maravilloso. Como ven, la gente ya se marcha a sus pueblos, ya ha culminado esta jornada del encuentro de catequistas con la Eucaristía. Han habido más de 1.000 personas que han podido disfrutar, han rezado, han cantado, han hecho comunión, han comido juntos. Ha habido fraternidad entre todas las parroquias y nada, simplemente decirles que nos encontramos en otro encuentro al año que viene. Aborto, cuestiones bioéticas, atención de divorciados, la importancia de la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio, matrimonios abiertos a la vida, dificultad para conciliar la formación de una familia y horarios laborales. Por estos y muchos más motivos, la familia estará en la agenda del nuevo Papa. El cardenal Sean O'Malley asegura que el cuidado y la promoción de la familia es una de las prioridades para la Iglesia. Tenemos mucho que hacer para enseñar a la gente sobre el matrimonio. Las personas están abiertas al Evangelio de la vida, así que en parte la nueva evangelización debe ser alegre. Promover la vida y enseñar a la gente por qué es tan importante. Uno de los últimos viajes de Benedicto XVI fue a Milán, donde tuvo lugar el último Encuentro Mundial de las Familias. El próximo será dentro de 2 años en Filadelfia, Estados Unidos, y lo presidirá el nuevo Papa.
Felices Pascuas de Resurrección a todos. Sorprendentemente, felizmente, el Señor ha resucitado. El Padre le ha dado definitivamente la razón. Aquel que nació en Belén humildemente, aquel que pasó haciendo el bien por los caminos del mundo, aquel que nos sentó a la mesa de la Eucaristía, aquel que subió a la cruz por nosotros, ese ha resucitado. Y felizmente ha resucitado el amor sobre el pecado, ha resucitado la vida frente a la muerte. Felizmente podemos mirar al futuro con la esperanza. Es verdad que hay muchas cosas en nosotros que aún saben a muerte, saben a enfermedad, saben a luto, pero están llamadas definitivamente a resucitar con el Señor, a unirse al dinamismo resucitador de Jesucristo. Y llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, que despedimos con una nueva edición del Encuentro Diocesano de Alumnos de Religión, celebrado recientemente. Os agradecemos muy sinceramente vuestra atención y os emplazamos a seguir con nosotros dentro de una semana. ¡Feliz Pascua a todos! El sábado 9 de marzo tuvo lugar en Alicante el 14º Encuentro Diocesano de Alumnos de Religión de Secundaria, una jornada que se celebra anualmente y que es organizada por el Secretariado de Enseñanza de nuestra diócesis. Se dieron cita a algo más de 600 alumnos de religión procedentes de centros públicos y privados de toda la diócesis. La jornada comenzó a las 10 de la mañana en el Colegio Maristas de Alicante. Este encuentro reúne cada año a alumnos que están matriculados en la asignatura de religión y en concreto está destinado a los jóvenes de cuarto de la ESO y primero de bachiller. Entre otras actividades, los chicos y chicas, junto con sus profesores, realizaron diversas actividades lúdicas, como la grabación de un lip-dub. El tema de este año es Confía en Él, en un encuentro iluminado por el prisma del Año de la Fe, como nos indicaba el delegado diocesano de enseñanza, Luis Aznar.